Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy continuamos con las funciones de nuestra gran comisión de biblioteca y biblioteca virtual. A nombre de nuestro respetable gran maestro Félix Elizalde Villa, queremos darles a todos la más cordial de las bienvenidas. Pero sobre todo a los hermanos que nos visitan de Jicotenca, que tuvieron la atención, los invitamos así verbalmente, y aquí están con nosotros. Y eso, pues entre los masones ya no es nada extraordinario, cuando somos verdaderos masones. Correspondemos de igual manera. Y recordar de Jico, sobre todo los que somos comilones, y este es un mensaje para aquellos que como yo tienen vientre abultado, por recordar la visita ahí al mercado. Que, con Toño Vázquez. Sí, que no, es una cosa maravillosa, yo los invito por ahí, pues los de Jico ya lo conocen, Toño no pudo estar ahí presente, Luis tampoco, porque no fue invitado en esa ocasión, pero en la próxima vez si nos llevamos ahí a Toño, que es de buen diente, para que sí. Se divierta y sobre todo volvamos a nuestros orígenes, ¿no? Aquellos mercados famosos que Luis López nos va a dar una orientación más adecuada porque es el especialista. Recordar nuestros orígenes, ¿no? Cuando íbamos a los mercados a comer. No porque la mujer no trabajase. Pareciera que era la oportunidad para que la mujer, aparte de comer, se divirtiera. Y nosotros presumiéramos con nuestras esposas, ¿no? O nuestra pareja, vaya. Claro. Ahora con la modernidad ya no hablamos de esposas a veces. Por eso nos da mucho gusto recibir a Gildardo Gallardo Nieto, venerable maestro de Hermanos del Trabajo 59 de Jicotenca. Bienvenido, querido hermano. Gracias. También contamos con nuestro querido hermano Jorge Luis Gutiérrez Guerrero, ex venerable de la misma logia. Y pues también recibir a José María Guadalupe Castillo Vázquez, que es también de la misma logia y además es el gran hospitalario de nuestro alto cuerpo. Contamos también con la presencia de nuestros queridos hermanos de Evolución 6, número 68, Francisco Reyes Salazar y Servio Morales. Salazar. Agradecer a la cuestión electrónica, al periódico La Red, de nuestro amigo Miguel García, que anuncia que va a pertenecer a nuestra logia, pero nomás se acaba el anuncio, a ver si lo escucha por ahí, amenaza del ingeniero Francisco, que también nos ayuda ahí en la institución. Y he dejado para el final a nuestros dos grandes conferenciantes, Luis López Sánchez y a nuestro exalumno inquieto joven José Antonio Cruz Álvarez, que tiene una gran responsabilidad aquí en el sur de Tamaulipas, desempeña una gran función y sin pago. Esta es una cuestión muy curiosa. ¿Estás encargado de qué? Soy presidente del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía sur de Tamaulipas. Así que, pues, qué mejor. Además, pues fue alumno del que estaba hablando, hay que presumirlo. Sí. Y también Luisito López, pues fue mi maestro. Así que estamos con pura gente verdaderamente importante. Y somos pocos, pero de mucha calidad. Así como están todos los presentes. A todos, a nombre de la gran logia de Tamaulipas, de nuestro gran maestro, gracias por su presencia. Y vamos a trabajar de esta manera. La conferencia la titulamos Pueblos Mágicos, Miel y Tula. El aspecto histórico lo va a tratar Luis López Sánchez. Y el aspecto de Pueblos Mágicos, Miel y Tula. Y les aseguro que vamos a aprender muchas cosas que al menos un servidor no sabía. A cargo de José Antonio Cruz. Comenzamos contigo, Luisito López Sánchez. Sí, bueno, pues muchas gracias. Y más que ver el aspecto eminentemente histórico, vamos a intentar hacer una pequeña reflexión de lo que en la práctica diaria vienen siendo dos poblaciones tamaulipecas, que son las únicas que están inmersas en ese proyecto nacional que se llama Pueblos Mágicos.
porque una de ellas, muy olvidada para nosotros los sureños, nos pasa de noche, porque la frontera para nosotros es Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, lo demás no existe. La ciudad de Mier fue fundada en 1753, un 6 de marzo, y como muchas fundaciones de Tamaulipas, por el gran colonizador y fundador y creador de pueblos tamaulipecos, José de Escandón, es quien tiene esa idea o esa proyección. Cuando es fundada, en ese momento se llama Villa del Paso del Cántaro, términos que en aquellos tiempos reflejaban lo que la gente encontraba en su momento. Posteriormente cambia el nombre de estancia de Mier, y de ahí en adelante desaparece hasta quedarse como Ciudad Mier. Originalmente fue fundada, fue creada por 9 familias que procedían de Camargo, Tamaulipas, y 10 familias más que procedían de Cerralbo, Nuevo León. Por lo tanto, Mier es una mezcla de Tamaulipas con Nuevo León y con proyección hacia el sur de Texas. La categoría de ciudad de Mier la logra en el siglo XIX, 1871, en que casualmente era gobernador de Tamaulipas un personaje todo leyenda, Servando Canales. Pero también coincide que en el 71 el presidente de México era Benito Juárez García. El municipio de Mier hoy actualmente tiene una extensión de poco más de 888 kilómetros cuadrados y tiene influencia plena del sur de Texas a través del condado de Starr. Tiene también la cercanía de Parás, Agualeguas, Nuevo León, General Treviño, Aldama y Bravo. Pero además, pues, está hermanada con quien más se compenetra, Miguel Alemán. Hay dos ríos que son los que le dan vida a esa población, el río Álamo y el río Bravo. Localidades destaca Mier, El Barranco, La Loma, La Reforma, y tenía en sus mejores momentos, ya en la actual, 6.539 pobladores. Y digo tenía porque ha habido crisis en los últimos tiempos y ha sido un reflejo de un problema nacional, pero que en Tamaulipas quien más lo ha padecido son los habitantes de Mier. Los atractivos de Mier, pues, son precisamente parte de la presa de los ríos, y hay una presa muy famosa allá llamada Las Blancas, que está a 9 kilómetros del centro de población, y entre octubre y diciembre hay grandes eventos, lo mismo la presa Falcón, que es algo que encadena a la gente de esa zona fronteriza. Las fiestas populares de Mier son en marzo con la primavera, pero también tienen el honor del 24 de junio, la fiesta de San Juan, y la del 8 de diciembre de la Purísima Concepción. Existe la cacería de la paloma de alas blancas y del venado cola blanca. Son dos atractivos cinegéticos importantes que le dan vida a esa población. Una de las condiciones de Mier es que de la frontera es la única población que conservó construcciones de los siglos XVII, XVIII fundamentalmente y XIX. Y por esa razón destacan, entre otros monumentos, la Plaza Hidalgo, que es una plaza antigua y conservada de la manera tradicional. El Casino Argüelles, que también es algo emblemático de la población, porque inclusive hoy en día
la lotería de cartones la hacen dentro de ese casino. Los puentes, hay dos puentes, el puente de la Virgen y el puente Hidalgo, que son construcción del siglo XIX, que están en una proyección magnífica. La Casa del Capitán o la Justicia Mayor es una de los monumentos también más especiales. Pero hay algo curioso, la presidencia municipal es del siglo XVIII y se conserva. Y obviamente el orgullo de la ciudad se refleja en dos grandes iglesias, la parroquia de la Inmaculada Concepción y la capilla de San Juan. Pero también tiene una Casa de la Cultura maravillosa. En esa Casa de la Cultura, construcción también antigua, siglo XVIII, ellos ahí conservan e hicieron un espacio curioso y especial para honrar a quien consideran como el héroe de Mier, que es nada menos que un cómico de la cultura mexicana, Chelelo. Chelelo, y ahí lo tienen como una especie de museo, veneración a Chelelo. Y él apenas murió pues en 1999. Fue diputado federal. Ahora, en Mier hay una curiosidad muy enorme. Hubo en 1842, cuando estaban los problemas de los tejanos que se independizaban y que tuvieron conflictos, por ahí se generó un conflicto que después se quedó en la leyenda del pueblo. Hay un lugar que le llaman la Casa de los Tejanos o también la Casa de los Frijoles Pintos, porque en esa casa encerraron a 176 soldados tejanos capturados en 1842. El general encargado de la operación recibe la orden, mátelos. Él, como no quería hacer las cosas tan crueles y esperaba que negociaran, entonces hizo una rifa y repartió frijoles pintos y frijoles negros. Entonces el que le tocaba frijol negro era el que iban a matar. Y así lo hizo, y ahí y le dio tiempo, dice, yo estoy cumpliendo la orden, ahí no me dijeron mátalos a la primera, ¿no? Entonces lo estaban matando lentamente. Y queda como leyenda. Ahora, Mier tiene cosas bien curiosas. Por ejemplo, de su territorio, le quitaron medio territorio para formar el municipio de Miguel Alemán. También Mier tuvo la aduana que hoy tiene Miguel Alemán. Y también Mier recibió un segregamiento de su territorio para darle cabida a la nueva ciudad Guerrero que quedó bajo la presa Falcón. Entonces, Mier de alguna manera es algo que les digo, aquí nos pasa de noche porque pues ni sabemos ni mucho menos. Pero decía hace rato, en 2010, Ciudad Mier se convirtió en un pueblo fantasma. Dicen, no sé si sea exagerado, yo en lo personal en ese tiempo tuve la coincidencia de que cuando eso sucedía, yo estaba asistiendo con frecuencia por razones de clase a Reynosa. Y ahí uno iba cerquita, decían, Mier ya no tiene ni 500 habitantes. O sea, huyeron por los problemas de esa época y así fue bautizado como un pueblo fantasma. Fue una noticia nacional porque al estar en el stock de los pueblos mágicos decían, bueno, ¿por qué no le quitan eso? Si ya ni gente hay. Mier es pueblo mágico desde 2007. Ahora, también pues tiene cosas bien curiosas. Por ejemplo, hay una carne seca especial que la hacen en caldo y le llaman caldillo fiscaleño, único, no hay otro en todo lugar. La codorniz asada es típica de varias regiones, pero ahí dicen ellos que es codorniz asada a la Mier. ¿Qué significa la Mier? Pues muy, muy propia, muy de ellos. Y el conejo en mole es el platillo más tradicional. Y aparte una milanesa que ellos también le llaman milanesa a la Mier, porque presumen el tipo de salsa, que es la diferencia entre una milanesa común y corriente, pero la pelean y la discuten mucho. Y hay pan de polvo,
pan de boda, unas masitas de azúcar, que no son más que las clásicas gorditas, pero le llaman masitas porque supuestamente las hacen distintas. Dedos de novia, el famoso piloncillo norteño, y esto es lo que los identifica. Ahora, por otro lado, la gente del norte, sobre todo del estado de Nuevo León, sabe bien que en Mier elaboran muy buen calzado, bota norteña. Hay un señor ahí bien famoso, Don Cuco, y Mier pues recibe parte de su vida de comercio, la venta de ese tipo de bota exótica, bota especial, que la gente neolonesa la quiere. Van a eso ahí, fundamentalmente. Pues bien, hay personajes de Mier, ya mencioné uno de ellos, es el más reciente. Pero, por ejemplo, vemos a Guadalupe Rodrigo Canales. Este señor es de la Revolución de 1910. Participó activamente con Venustiano Carranza, con Lázaro Cárdenas y con Jacinto Betrevino. Matías Guerra, habitante de Mier, gobernador de Tamaulipas en 1901. Carlos Osuna de León, de los pocos, el único tamaulipeco que firmó de manera original el plan de Guadalupe, con el que se rebela en armas Venustiano Carranza en contra de la usurpación de Victoriano Huerta. Y hay un personaje que nació en Mier, vivió en Tampico, se proyectó en Tampico y dejó una leyenda enorme aquí en Tamaulipas y en Tampico: Don Francisco T. Villarreal, licenciado en Derecho, que es de los creadores de la formación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él, junto con un famoso doctor, Carlos Gochicoa, el doctor Miguel Asomoza, los maestros Artemio Villafaña, Tirso Saldívar, Julián Terán, fueron los artífices de la creación en 1950 de la Universidad de Tamaulipas, hoy Autónoma de Tamaulipas. Pero el inspirador fue Don Francisco. Tan es así que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dentro de las distinciones académicas que hay una que se llama Francisco T. Villarreal. Un hijo de él fue alcalde de Tampico, y la familia Villarreal, pues aquí en Tampico es muy famosa, pero él fue el tronco y él llegó aquí. Y el que fue rector fue don Francisco, él no. Él se dedicó a la academia, a la docencia, él su ámbito fue exclusivamente la cultura. Y así es esto yo le llamo una pequeña semblanza de esta población que auténticamente tiene como un epíteto muy reconocido. Es la joya artística y cultural de Tamaulipas en la frontera, Ciudad Mier. Y además cuenta con mujeres muy bellas. ¿También? Mucha de influencia neolonesa, gente que llegó de Cerro Albo, que se quedó y que sus antecedentes genéticos son diferentes, ¿verdad? Es una característica. Dicen, lo que él señala también es cierto, totalmente. Hay una zona fronteriza donde en tiempos pasados iban a Mier a buscar la novia, porque por alguna razón especial, no sé si desde el origen de la fundación, las mezclas se fueron dando de tal forma que la mujer de Mier pues adquiría una textura de cutis y estatura y todo lo demás, y pues era parte de la atractiva, pero bueno, son detalles. Hoy, pues en día, Mier está restableciendo sus condiciones normales de vida, que a partir del 10, 11 y 12 fueron totalmente críticos, y pues ha sido a base de la fuerza militar como ha sido factible restablecer el orden ahí en la ciudad y que vuelva a tener la misma calidad que tenía anteriormente. Sin embargo, su construcción, su manera tan especial de cómo está integrada esa población,
pues la hace ser totalmente diferente. No hay nada que se compare a miel, es una joya en la zona fronteriza. Tula. Espérate, voy a hacernos un pequeño paréntesis. ¿Alguna pregunta sobre la historia? Exclusivamente sobre la historia, porque lo de pueblos mágicos, pues aquí está el experto. ¿Alguna pregunta sobre miel? ¿Cuál fue la parte más fuerte que le da a los habitantes económicamente? O sea, ¿ya había algo de miel que nutre a los habitantes en la economía? ¿O para que esa ciudad se conservara? No, bueno, pues ellos se han las costumbres de la ciudad, la población, realmente pues ha sido las artesanías, que son famosas las colchas hechas a mano, las mantas con chaquira, canutillo, piernas de vidrio, todo eso se maneja de una manera muy artística. Pero casi es una población que es increíble, la conocen más los neoloneses que los tamaulipecos. El tamaulipeco pasa, voy a Laredo, sí, voy a Monterrey, y el neolonés va a Mier. Y a Mier, pues la sombra mágica y negativa es Miguel Alemán. Miguel Alemán increíblemente nace por ellos, y después Miguel Alemán absorbe todo, lo supera y lo deja económicamente, lo deja de todo olvidado. Y entonces Mier, por su cultura, sus construcciones, es también, eso sí, tiene un acervo económico fuerte con el turismo, es una zona turística reconocida. Eso es lo que tiene y eso es lo que lo ha cobijado, lo que le ha permitido seguir subsistiendo. Yo tuve la suerte de conocer Mier en los años 80. Por ahí un maestro, Vladimir Treviño, que tenía mucho ímpetu y lamentablemente un día fallece, y por ahí me tocó estar presente en un homenaje que se le hizo en Ciudad Mier. Pero fue cuando la conocí, fue cuando dije, ah, canijo, esto acá no existe, acá no, nosotros no, los sureños como que estamos muy arraigados hacia otras partes, y poco tenemos en ese sentido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre miel? Muy bien, continuamos ahora con Tula. Bueno, Luisito, la población de Tula también tiene varias cosas muy especiales. Lo primero es que Tula tiene la categoría de ser la única ciudad colonial de Tamaulipas, la única. Por razones curiosas o especiales, o la idiosincrasia del tulteco, ellos han conservado sus construcciones y eso es lo que le ha permitido hasta la fecha seguir siendo algo de lo colonial en Tamaulipas. Tula es fundada precisamente desde el siglo XVII. Desde el siglo XVII existe la población de Tula. Dicen por ahí el año, que algunos lo pelean, 1617, otros le ponen un año más, un año menos, pero ahí está. Y también por un religioso, Fray Bautista Molinero. La categoría de villa la adquiere hasta el siglo XVIII, 1744, y esa categoría de villa le permite a Tula, como consecuencia de la visita del colonizador José de Escandón. Y José de Escandón llega a Tula y la fortalece con más familias. Por eso hay quienes hablan de que Escandón no fue una visita normal, sino que fue una visita de repoblación. Y hasta hay quienes lo llaman como el fundador de Tula.
Yo diría que José Escandón lo que hizo fue que a Tula la integró al territorio de lo que hoy es Tamaulipas, porque Tula en ese tiempo tenía más ascendencia hacia San Luis Potosí y hacia el resto de lo que hoy es Tamaulipas. O sea, los tultecos eran más potosinos, que muchos de San Luis Potosí. Así como aquí los potosinos de Ébano los tenemos más pegados a Tampico que para allá. Y ese fenómeno se dio con Tula. ¿Y qué hizo Escandón? Bueno, pues los fortaleció porque trajo familias de Querétaro, de San Luis Potosí, de Río Verde y de Guadalcázar. Y de ahí, otra de las bondades de la presencia de Escandón es que de ahí se hizo el trazo urbano de lo que es Tula actual, en el clásico modelo que ya tenían, de que la plaza, la iglesia, el palacio de gobierno, todo ese trazo se hace a partir de 1744 y bajo la dirección de José Escandón y la gente que lo respaldaba. Y en 1847 se incorpora plena y totalmente Tula a lo que era Santander, que era el nombre último para que después esto se llamase Tamaulipas. Ahí ya se incorpora todo. Por eso hago ese comentario del que el tulteco estaba muy acendrado al potosí. En algo de la independencia, Tamaulipas es un estado que, por la razón que sea, yo digo por la geografía, se viene la independencia. ¿Y cuáles hay? Pues la independencia de Tamaulipas pasó de noche. Pero en Tula hubo un loco, Mateo Acuña, que encuerdó a Bernardo Gómez de Lara y a Reyes Pérez, y forman una tercia de ilusos tultecos que son los únicos que participan en la independencia de México como activistas. Inclusive se apoderaron de Tula, luego se las quitaron y se dieron cosas ahí curiosas. El pleito era ver si Tula lo tenían los rebeldes o la seguían sosteniendo los militares españoles. Bueno, en Victoria o Villa de Aguayo hubo también un José María Martínez, comandante de las compañías volantes, que también participó en el independencia. Así es, sí. Correcto. Y estos son los que tuvieron más ascendencia, y tanta ascendencia hubo que tuvieron que mandar un cuerpo de ejército fuerte para apagar ese fuego. Curiosamente, en esa arribada de ese ejército, que lo comandaba Joaquín Arredondo, militar español, aparece un joven, leyenda nacional, ese joven cadete llamado Antonio Severino de Padua López Santana, Rey Rejón, alias Santana. Alias Santana. Y etcétera, y etcétera. Las costumbres de los nombres. ¿Cómo se llama? Antonio Severino de Padua López de Santana, Rey Rejón. Alias Santana. Santana. Sí, pues es como lo han vendido, ¿verdad? Y también nos han vendido la idea de que él es el culpable de todos los males que tiene el país. Cosa que es falso, pero bueno, pero así está la etiqueta. El síndrome de la culpabilidad nos hace que siempre nos enfocamos hacia alguien. Buscamos a quien. Yo no fui. Ni todo es culpable, ni todo es inocente. Y precisamente Tula, en ese desenvolvimiento, es a partir de 1835 cuando recibe la categoría de ciudad. Era la época en que México estaba en convulsión interna, con conflictos. Ya para 1835, fíjense qué curioso, ya la figura de Santana ya era figura nacional, ya había sido presidente de México y se había dado el lujo de dejar la presidencia en manos de ese ogro llamado Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías había cometido la osadía de aplicar leyes que nadie sabe dónde llegaron, pero leyes que le quitaban el poder a los militares,
y a la Sacrosanta Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Santana ya era figura nacional. Y Tula crece con categoría de ciudad. Ahora, en 1846 se da un caso curioso. Tamaulipas ha tenido varias ciudades capitales. Y hay gente que pues, dice, no, pues, si la capital siempre ha sido Victoria, bueno. También fue capital Padilla, fue capital Jiménez, y también capital San Carlos, y también capital Tula. Pero la capital, el hecho de que Tula fuese legalmente capital, es consecuencia del problema que suscita en 1846 con la intervención norteamericana. Que en ese tiempo estábamos en conflicto con Estados Unidos, y que al final de cuentas ese conflicto nos llevó a sufrir primero la ignominia de soportar que en Palacio Nacional ondeara la bandera, las barras y las estrellas durante muchos meses, hasta que México tuvo casi de rodillas que firmar un tratado, el tratado más negativo que tiene el país, y que no lo firmó Santana. Pero a él le dicen que él fue el que logró eso. Dicen que es el que vendió la mitad del territorio así nacional. Ese tratado fue el que le permitió a México ya liberarse. Bueno, en esa época, 1846 y parte del 47, que fue la debacle mexicana, fue cuando Tula se hizo capital por el temor de que los Estados Unidos llegasen a apoderarse de la parte central de Puebla, que estaba en Ciudad Victoria. Entonces fue como una capital provisional y temporal, pero estuvo en Tula porque había la posibilidad de que ahí era difícil que llegaran por todas las montañas que existen. La geografía. Bueno, y esto fue debido a la idea del gobernador Francisco Vital Fernández. También en los terrenos de Tula se da una batalla que pasa de noche en la época de Maximiliano y con el dominio francés. Eso permitió a un militar guerrillero tamaulipeco, Pedro José Méndez, hacer algunas travesuras, ¿verdad? Y precisamente una de sus grandes travesuras fue lo que le llaman técnicamente la batalla de Tula, que fue contra el imperio Maximiliano, y ahí la medalla fue para el coronel Pedro José Méndez, todavía no era general. En la época del porfiriato se dice que Tula tuvo su mejor momento, su mejor auge, porque tuvo la fortuna, la suerte, que el ciudadano presidente de la República, don Porfirio Díaz, le echara el ojo a una habitante de Tula, doña Carmen. Jovencita. Y él le cumplió muchas cosas, muchos caprichos, muchas ideas, muchas cosas, y tan es así que cuando hubo dinero y México compró en la época tres barcos nuevos, los primeros tres barcos nuevos que tuvo México, porque todos eran de segunda, tercera, quinta mano, y se compraron tres barcos. Uno fue bautizado el Tamaulipas, el otro fue el Oaxaca y el otro el Mexicano. Entonces ahí estaba el reflejo de eso. Inclusive hay gentes que sostienen que la grandeza de Tampico se lo deben más que a Porfirio, a Carmelita. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mercancía de Tula, lo que Tula producía, llegaba a Tampico y de aquí salía para Europa. Las mejores épocas del Ixtle, la lechuguilla y todos los productos que le dieron esplendor y categoría a Tula salían por Tampico. Y bueno, eso era la importancia. Llegó Tula a ser tanto auge que fue la población más habitada de Tamaulipas y la que económicamente más brillo tuvo en esos casi 30 años de poder de Porfirio Díaz. Y por esa razón alguien se quedó con la idea de que si Tula tenía mucha lana,
pues era porque había sido capital de Tamaulipas, ¿verdad? Pero la capital fue temporal, regresa a Victoria, Victoria siguió boca vaciada, nada más con el poder administrativo y político, pero el poder económico estaba en Tula. Y no había ciudad de Tamaulipas que le hiciera sombra a Tula. Fueron años muy bonitos y eso permitió muchas construcciones. Por ejemplo, aquí el compañero hablaba del reloj, uh-huh, el famoso reloj inglés, que también, según los anales, es una donación de amigos de Porfirio Díaz que llegó a Tula. Y ahí quedó, ¿verdad? Ese reloj, un reloj muy similar, hecho por la misma casa del famoso Big Ben de Londres. De Londres, England. Ahora, en esa época también llegó a brillar la figura de un maestro llamado Manuel Villazano. No sé qué cuentos manejaba, pero llegó a tener lo que era espantosamente increíble. 1,000 alumnos en la escuela Benito Juárez de Tula. Escuela que también curiosamente después cambia de nombre, hoy se llama Miguel Hidalgo. Pero es increíble, digo, pensemos en 1,000 alumnos cuando, por ejemplo, Tula con 22,000 habitantes era la población más grande de Tamaulipas. Pues bien, y su centro histórico es el más atractivo, es el único completo, hay más de 400 edificios tultecos que tienen esa calidad de cultura colonial. Es Tula, eso, sobre todo hay un la Casa de la Cultura, que tiene una arquitectura totalmente gótica, y bueno, hay una zona arqueológica que también le da prestigio a la de Tamapul, a Tula, porque existe el Gran Cue, que es la construcción piramidal más grande en de la zona huasteca. Total, en Tula, la tuna le ha dado, hasta inclusive hay gentes que dicen, es que esta tuna sabe a tuna porque es tuna de Tula. Y bueno, pues el cabrito adobado, los pemoles, el atole de maíz es parte de la gastronomía, pero lo que más significa Tula son las famosas enchiladas tultecas, y sobre todo cuando están hechas con 100% de chile piquín. Sus plantas famosas, el mezquite, lechuguilla, vinaga, pitaya, y definitivamente pues Tula da algo a la cultura tamaulipeca, la cuera tamaulipeca, que es la única identidad que tiene Tamaulipas de todo el país, es originaria de Tula. Y quién fue el ocurrente de que hazme una, fue Alberto Carrera Toro. Y se hizo esa cuera para Alberto Carrera Torres, y después de ahí siguió de modelo cambiando. Es la figura de un gobernador brillante, de los pocos gobernadores que la gente lo sigue recordando, sobre todo la gente que lo vivió, Norberto Treviño Zapata, que en su tiempo y por instancias de Américo, perdón, de Villarreal Guerra, pero no el gobernador, el hermano, Emilio Villarreal Emilio. Guerra, que llegó a ser director de prensa, relaciones públicas y turismo, no secretario, sino director, y en el área de turismo ayudaba un capitán piloto aviador llamado Eugenio Hernández Balboa. Y esa dupla, Emilio Villarreal y Eugenio Hernández Balboa, formaron el conjunto típico tamaulipeco en 1958, con todo el respaldo del doctor Emilio, del doctor Norberto Núñez Zapata, y ese conjunto tamaulipeco fue el que hizo popular esa cuerda. De ahí se adoptó como atuendo, era para varón, se hizo la de la mujer y el vestido de la mujer, y es increíble. Hay una película de 1935 que se llama Vámonos con Pancho Villa. Allá aparece la cuera tamaulipeca como símbolo de Tamaulipas, cuando todavía no salía de Tula y Jaumabe la cuera. O sea, ni en Victoria se usaba. Es hasta el 58, 59, cuando ya aquello
se estandariza y de ahí para acá estamos con la idea. ¿Qué nos representa Tamaulipas? La cuarta de Tamaulipas. ¿Dónde es? De Tula. Y Tula es, obviamente, la población tamaulipeca con más historia, con más cultura, con más leyendas y con más orgullo, porque es algo que realmente representa la imagen del tamaulipeco, serio, formal y trabajador. Y por cierto que esa cueva llevaba el escudo de México, el águila devorando a la serpiente, hasta que por alguna razón oficial la quitaron y pusieron el de Tamaulipas. Así es. Le quiero agregar, hablábamos de nombres largos, ¿verdad? María Fabiana Sebastiana Carmen Romero y Castello, era el nombre correcto de la esposa de don Porfirio. De Carmelita. Carmelita, que tanto protegió a escritores, a músicos y que dio origen a hasta un vals. Segunda esposa, porque la primera esposa... Porque era su pariente. Era su sobrina. Era hija de su hermana Manuela. Cuando se casó con doña Carmen Romero, doña Carmen tenía 18 años y él 51. Mucha. No había mucha diferencia de edades. ¿Y era de las familias más o menos de Tula? De más acomodadas. Sí. Sí, de más acomodadas. De hecho, el padre de ella fue el que se ocupó de hacer toda la boda, toda la fiesta, pero la madre se oponía a ello, no quería que se casara con él. Era parte de los científicos, ¿no? Era parte de los científicos. El papá, sí. De los señores de Augusto Pons. Por eso la relación con el papá. Sí. No, pues él era el asesor principal del secretario de finanzas de aquel tiempo y por lo tanto estaban en el poder José Ives Limatur o Ives Limatur como le dicen algunos. Yo nada más quiero agregar de Tula. ¿Cómo no, hermano? Hace 2 años estuve en Tula y todavía está la casa de donde vivía doña Carmelita. Así. Otra cosa, me llevó al Gran Tamayo, estuve muchos años ahí trabajando. Sí. Fuimos a un casino donde todavía está funcionando, vienen de Nuevo León y San Luis a ese casino. Ah, Chihuahua. Gente que tiene poder. Bueno, acabo de leer de un personaje de apellido Lara. Quiero creer que está pegado con estas familias Lara de la Revolución. Que todavía hace eventos emulando la época de Porfirio Díaz. A lo mejor es parte de lo que usted señala. Posiblemente, sí. Y dicen que ahí hacen un pan que todavía hacía en ese tiempo doña Carmelita. Está la panadería todavía. Ah, poco. De... Y estuve también en el reloj. Ajá. Que Adrián Tamayo se sabe bien de historia porque tuvo 5 años allá. Un vecino de Jicotenco, hermano de la vida. Entonces, ahí me di cuenta, por lo que está aquí leyendo él, de eso, y que el casino ese es todavía famoso porque viene de Nuevo León. Fíjese todavía a cuántos años hace de eso. Todavía están. La casa donde vivía doña Carmelita existe. Sí. Por eso la intención de nuestra gran comisión de dar a conocer todo esto que ignoramos, y ahí está la liga incluso en donde podemos conectarnos. Esto estoy seguro que si en Tampico preguntamos, escasamente sabrá el 1% esto que estamos manejando. ¿Sí? Y entre ellos pues los dos estudiosos que tenemos aquí al lado, ¿no? Que son los que así, agregando aquí a mi hermano que también le encanta la historia. Pero hay cosas que no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, la existencia del casino que todavía funcione es rarísimo. Y todavía la panadería, menos. Es decir, nos vamos a visitar otros lugares fuera del país en lugar de conocer lo nuestro, que tiene mucho que aprenderse. Pero desgraciadamente, pues tenemos el malinchismo. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre Tula? ¿Sería para hacer una aportación? Sí, ¿cómo no? Sí. Estamos la iglesia de Tula posee todavía el reloj que tiene una antigüedad de 127 años. Se adquirió siendo gobernador el ingeniero Alejandro Prieto, que es un London inglés. Su mantenimiento lo hace el señor Evodio Gallardo González. Fue instalado por el señor Ángel Hinojosa y cobró 200 pesos por la instalación. Era mucha excelente. Era mucho hablar en aquel tiempo. ¡Qué bien, eh! Es una réplica del Big Ben. Inglés. De
de Londres. Yo quiero ir un poquito más. Sí, cómo no. Más, no tenemos mucha formalidad en eso que hacemos, ¿eh? Es lo agradable de lo nuestro. Más moderno. Sí. Pueblos mágicos, tradiciones, usos y costumbres. Sí, está bien. El... Todavía Tula tiene jaripeos, coleaderas, carreras de caballos, peleas de gallos y bailes folclóricos. Tula ya lo declaró patrimonio cultural de ese municipio. Del municipio. No lo pueden declarar del estado porque, de acuerdo a la ley, va impreso por municipios. Sí. Y a lo mejor cada quien habla de la rama que le gusta. Yo participé en, como médico veterinario y ahora sí que jugador y gallego. O gallero sí, sí, sí. En el medio. Y me encuentro que en Tula, el palenque antiguo, no en el que íbamos a jugar a la feria, hay un palenque antiguo muy similar al primer palenque que hubo, que está en Matehuala, San Luis Potosí, que todavía es de cantera, piedra. Desafortunadamente son palenques al aire abierto, no tiene techo. Si se viene un agua, se tienen que suspender los eventos. Tienen las pistas antiguas todavía sin puertas a partir de raya. ¡Achó! Allí en Tula. Y tienen las pistas modernas en ranchos particulares que ya tienen puertas, tienen división, tienen lo que es lo moderno. En lo de bailes folclóricos ha influenciado mucho la Casa de la Cultura del Estado de Tamaulipas y les han hecho a sus Casas de la Cultura tener ya programas preestablecidos para fomentar y fortalecer este tipo de tradiciones. Yo quisiera invitar en este foro que los demás municipios que no están dentro de Pueblos Mágicos le entráramos con los nuevos ayuntamientos a esto, a que busquen la declaración de las tradiciones y usos y costumbres que se tenían antiguamente, que las declaren patrimonio cultural de cada municipio. Y eso ya sería buscarlo nosotros personalmente en cada municipio. Muy bien. Una pregunta, yo a lo mejor soy ignorante, yo soy potosino, pero hay cosas que no sé. ¿Te refieres al palenque de Matehuala o al de Real de 14? El de Real de 14. ¿Es también en esas condiciones? Sí, pero no fue el primero. Yo no te contradigo. El de Matehuala. Ah, bueno, no te contradigo. Sí conozco, fíjate, que yo soy de Matehuala y no conozco dónde está el palenque, pero te conozco el de Real de 14. El de Real de 14. Ah. Por eso pregunté, no afirmé, ¿eh? Yo no quiero ir a la recuperación de esos lugares, pues ya sería por el INAH o por alguna dependencia. No, yo quiero ir a la declaración del patrimonio cultural en cada municipio, de las tradiciones, usos, está bien, costumbres. Que eso ya no lo echemos. Como una iniciativa, como un proyecto. Como un proyecto de cada logia, bueno, en su municipio. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a atorarle. Vamos a empezar a buscar las herramientas para sacar adelante ese proyecto, para que se nos vea reflejado el trabajo tanto de la Gran Comisión de Biblioteca Virtual y Biblioteca, como los trabajos de logia, como el trabajo de la Gran Logia. Haznos un favor, mi estimado venerable maestro, haznos llegar esa solicitud para que cumplir con la burocracia aquí en la Gran Logia, sí, y hacerla llegar y manejarla en la Gran Tenida en Vallehermoso. En Vallehermoso. Vamos a provocar. Somos provocativos. Provocadores. No. Adelante. Ahora viene un poquito de los pueblos mágicos. Antes de eso, en el corrido tamaulipeco aparecen Tula y Jaumabe. Sí. En yendo de Tula a Jaumabe. Sí. Tula y Jaumabe fueron fundados por Juan Bautista Mollinedo, Fray Juan Bautista Mollinedo. ¿Sí? Tula, Jaumabe, Miquihuana, Montalverne. Sí, en Palmilla. Y hasta Palmilla, exactamente. Y aquí aparecen en el corrido. Platicando con unos hermanos de Tula, cuando estuvimos en Matamoros hace como unos 2 años, ellos alegaban
que el cuerudo era de Tula. Digo, no, es que el que está narrando iba de Tula a Ojahumabe. Si se encontró con un vaquero, decía, va a Tula. Pero entonces, ¿cómo dice que va a Victoria? Voy a Victoria, me dijo, a darle vueltas a mi amor. Sí, así sí, que, una cosa o la otra, pero como quiera, los está citando. Tula está dentro del corrido y eso es algo que debe ser muy especial para nosotros como tamaulipecos. Sí, mi estimado hermano. Sí, porque dice, yendo de Tula, jamás, me encontré, iba de Tula, me encontré con una riera. O sea, que él iba de Tula. Así jamás. Es. Muy bien, vamos a dejar algunas cosas en el tintero, porque vamos a, después mágicos. Con José Antonio, vamos a preguntarle algo de los pueblos sí. mágicos, los pros y los contras. Así es. Me estoy adelantando. Así adelante, Pepe Toño. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de esta honorable invitación a esta mesa de discusión, de debate, de conocimiento, de sabiduría, en la cual el día de hoy estamos interactuando a través de nuestras raíces, nuestros orígenes. Hemos hablado un poco de la historia, de la geografía, y todo esto reúne en este bagaje cultural que son los pueblos mágicos de Tamaulipas. A partir de los pueblos mágicos, sí, podemos destacar la importancia de nuestra idiosincrasia, de nuestro folclor, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos y conductas, de lo que comemos y de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser a través del futuro, del panorama económico, social, político, cultural que circunscribe nuestras regiones. Tamaulipas es un gran estado fronterizo, costero. Estamos hablando de un estado que tiene muchas regiones. Tenemos la reserva de la biosfera en el cielo, tenemos la frontera, tenemos la costa, tenemos el altiplano, la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Tamaulipas, y tenemos una región que por aquí vamos a empezar, la región de Tula, la región de Tula, Tamaulipas. No hay que confundir a nuestros hijos de Tula Hidalgo, son dos nombres que son iguales, Tula, pero con dos regiones distintas. Recordemos Tula Hidalgo, los atlantes de Tula, el imperio tolteca, aquel que se fundó en el 980 por Quetzalcóatl, que el Quetzalcóatl hombre, que el Quetzalcóatl no Dios, el hombre que llega y que trae ese conocimiento, pero eso es otra historia. Es la Tula de Hidalgo, de los atlantes. Bueno, ¿quiénes vivían para? Bueno, primeramente, ¿qué es necesario para que sea un pueblo mágico? La razón por la cual se circunscribe en el 2011 que Tula sea mágico. Bueno, tenemos que reunir varios requisitos. Requisitos en el cual se conjuntan varias razones culturales. Primeramente prehispánico, colonial. Luego, independencia, revolución y modernismo. ¿Para qué? Para que un pueblo mágico reciba un recurso federal de la Secretaría de Turismo y pueda hacer, en su caso, el rescate y consolidación de las costumbres, fiestas y tradiciones y de los edificios de lo que hemos estado hablando. Arquitectura puede ser varia, en este caso estamos hablando de una arquitectura colonial, una arquitectura del siglo XIX, una clásica y una arquitectura revolucionaria. Luego, otro requisito indispensable es que haya caminos para llegar a esos pueblos mágicos. Caminos que sean ya adecuados, ya sea de San Luis a Tula, de Victoria a Tula, de Tampico, Ciudad Mante, Tula, en el cual se pueda reunir y ofrecer al turista nacional y extranjero hoteles, ¿sí? Balnearios, cascadas, sótanos, sobre todo grutas que tiene mucho Tula y que hacen llamar la atención. Lugares, íconos, haciendas abandonadas. Haciendas que son íconos y que han quedado en el olvido y que el gobierno pretende rescatarlas para hacer concursos de fotografía, rallies entre ellos, ¿sí? Presentaciones, por ejemplo, artísticas dentro de esas haciendas para llamar la atención. Bueno,
Pero para conocer un poquito de esto, necesitamos integrar la historia. ¿Para qué nos sirve la historia como utilidad? Para venderla dentro de la mercadotecnia, el turismo. Ahorita con las redes sociales, tú le estás haciendo un espectro. Y aquí tenemos primeramente quiénes vivían en Tula. Huastecos, chichimecos, pames, mascorros, culturas que se integraron a la Mesoamérica entre los Aridoamérica y la Mesoamérica. Tula es frontera de guerra. Tula, con el cuecillo aquí presente, con esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Podemos ver que los cues huastecos eran basamentos dedicados al dios solar. En este caso, el dios del viento. Nuestra cultura huasteca se llama cultura Tenec. No somos huastecos, somos Tenec. Es el nombre correcto. Y el idioma Tenec significa hombres de aquí. Yo soy un hombre de aquí. Soy Tenec. O también en su dialecto somos hombres venado. Somos Tenec. Y la Tula de Tamaulipas es la frontera de la Mesoamérica con la Aridoamérica. En este caso es una línea imaginaria que parte del río Las Palmas, en hoy río Sotolamarina, y va bajando por esa línea descendente hacia el estado para llegar a Tula, Tamaulipas, y entrar a lo que es Río Verde, Ciudad del Maíz, y va a bajar, va a dejar fuera, en ese caso, va a entrar a lo que es Valles. De ahí que Aquismón, Tancanhuit, Ciudad de los Santos, Coscatrán, Ahuehuetrán, Tanlajas, Tamapaz, todo ese conjunto integra hoy en día la mayor concentración indígena en el estado de San Luis Potosí. Pero regresando a Tula, ¿sí? Para ser un pueblo mágico debes tener un asentamiento arqueológico o un conjunto. Y en este el cuecillo está hueco. Tenemos un asentamiento que en ese momento el historiador de 1842, don Toribio de la Torre, escribió su libro en Historia de Tamaulipas, edición del gobierno del estado, en aquel tiempo, precisamente, con Francisco Vital Fernández, que es el primer libro de historia de nuestro estado, de historia de Tamaulipas, donde hace una descripción del cue de la pirámide de la laguna. Ese es el nombre original que se le tiene. Como pueblo mágico es importante. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Expropió esa zona ejidal, el ejido desde la laguna. Actualmente le hace un camino, está a 9 kilómetros al norte de Tula. He ido varias veces ahí al cuecillo, ¿sí? El arqueólogo Gustavo Ramírez Castilleja, en su libro Atlas Arqueológico de Tamaulipas, edición del 2000, nos da una descripción del cue. Ustedes están viendo que salen unos basamentos, unas piedras alrededor de la pirámide, que hace contener a la pirámide. Estamos viendo un medio geográfico en el cual la pirámide se contiene. Esta pirámide estaba completamente inundada por la laguna. La laguna se fue retirando con el tiempo y dejó ver esta gran pirámide. Un cuerpo de talud y tablero utilizado en aspectos teotihuacanos, mayas, toltecas, que fue utilizado también en aspectos arquitectónicos. Entonces, un pueblo mágico debe tener el conocimiento prehispánico. Y no solo eso, sino que tenemos varios cues sin descubrir. Casi la mayor parte de los alrededores de Tula se encuentran sin descubrir. Ustedes pasan por la carretera y van viendo, ¿sí?, pequeños lomeríos donde aparecen varios árboles, ¿sí? Y entonces esos lomeríos son conjuntos habitacionales donde la gente vivía en la parte superior para evitar las inundaciones. Hoy Tula tiene ríos secos, ríos de piedra bola, donde antiguamente corría mucha agua. Por eso la gente acostumbraba, como aquí en Tampico, la pirámide de las flores, Tancol, La Pitaya, Encarnación, Tierra Alta, la misma Plaza de la Libertad, son en partes altas. Los Tenex son gente inteligente, no aquella barbaridad que dice Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? Aquella mentira que establece que eran gente degenerada. Es mentira aquello. Y vamos a quitarnos esa historia
¿sí? La historia negra de la Huasteca, escrita por los historiadores cronistas, pseudo cronistas del siglo XIX, del siglo XVI, cuando hablan que aquí se cometían mucha hechicería, brujería, degeneración. No, también tenían lo suyo. Así como la cultura europea medieval, la cultura europea renacentista también en su momento dado, ¿sí? La cultura prehispánica tiene lo suyo. Bueno, después de esta parte prehispánica, vamos al valor del inmueble arquitectónico, del inmueble misional. ¿Y qué es esta parte? Pues tenemos que recordar, como lo ha dicho el maestro Luisito Pérez aquí a mi derecha, que es la importancia de penetrar en el septentrión novohispano. La Nueva España es conquistada en el siglo XVI, empiezan a fundarse Zacatecas, se empieza a fundar la villa de San Luis Potosí, por el Cerro del Potosí, se empiezan a crear estas primeras migraciones hacia el norte. Alberto de Canto funda Saltillo, 1576. Diego de Montemayor funda el 26 de septiembre de 1596 la Villa de Nuestra Señora de la Metropolitana Ciudad de Monterrey. Pero quiero recordarles algo. El verdadero descubridor o el verdadero fundador de estas villas fue un portulense, nacido en Portugal, llegado a Tampico, alcalde mayor de la provincia de Pánuco y Tampico. Llegó en 1562 y su nombre es Luis Carvajal y de la Cueva, quien trajo a 300 de sus familias que eran judíos. Y llegó aquí, bajo el permiso de Felipe II, empezó a fundar las primeras ciudades hacia el norte. ¿Qué tiene que ver con Tula? Mucho, porque fundaría en ese momento, 1570-76, las ciudades que posteriormente vamos a comentar enseguida con Mier. Fundaría Cerralbo, Linares, Pilón, fundaría Monterrey, Cadereyta, las ciudades del nuevo Reino de León. 22 años antes, Fray Andrés de Olmos fundaría la Villa de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de la Tamaulipa, 1544, al pie de la sierra de Tamaulipas, hoy González. En 1544, esa primera villa novohispana, que es Tamaulipa, que le da el nombre al estado, Tam, lugar, Aoli, rezar, Pan, mucho, lugar donde se reza mucho, descubriría en ese momento que iría una liga, la Tamaulipa, ¿sí?, hacia un primer camino misional que uno de los frailes, Francisco de Cárdenas, empezaría a penetrar. Francisco de Cárdenas, por un lado, penetraría a lo que es Río Verde para finales del siglo XVI. Muy cerca de Burgos, España, nacería un hombre, Fray Juan Bautista de Molinedo, 1567. Y llegaría al convento de Acámbaro, en Guanajuato. De allí se ordenaría y sería prior, guardián del convento, y posteriormente le pediría permiso al virrey para poder entrar a evangelizar a los pames, a los mascorros, a los tenex, a los mecos, a los chichimecos y a todos los grupos étnicos que hoy, después de muchos años, más de 180 grupos étnicos, según Gabriel Saldívar en su Historia de Tamaulipas, conquistaría y evangelizaría. Entraría por Río Verde, partiría por Ciudad del Maíz, subiría y llegaría a lo que hoy es al pie del Cerro de la Paz, en Tula, haría la primera misa, 22 de junio de 1617. Crea una primera misión, la primera de cinco, que iría a fundar posteriormente, como lo ha comentado aquel compañero de la antigua villa de Escandón, cinco misiones, entre ellas Jaumabe, Palmillas y todo Monte Alverne, Santa Clara, que llegaría hasta el río Las Palmas y un poquito más arriba, hoy San Fernando, Tamaulipas. Es la última misión más al norte.
Tula ya se consolida como ese pueblo mágico colonial. Son unas pequeñas enramadas con postes de troncos o tates muy de palma, pero poco a poco los indígenas, y no hay que llamarles indios, compañeros, indios no, son indígenas, llamémosles aborígenes naturales, indígenas, pero no indios. ¿Por qué? Porque es despectivo, y eso nos lo han enseñado a lo largo de la historia, como el maestro Alcocer me lo ha enseñado en la Prevo 2, 77-80, que no seas indio, es algo despectivo, ¿sí? Al contrario, el indígena era inteligente, arquitecto, era un místico, un conocedor, ¿sí? De la herbolaria, de la medicina, uh-huh, de las plantas. Bueno, entonces, toda esta historia de Tula va sobre el siglo XVII y XVIII. Se consolida el noreste de México, ¿sí? Con algunas entradas hacia la costa del seno mexicano. Los de Nuevo León llevan su ganado bovino, su caviar, hacia las orillas del río Palmas. El interés de los empresarios de Nuevo León de conquistar la costa del seno mexicano. El proyecto de 1739 de José de Escandón es un proyecto empresarial. Así lo establece Patricia Osante en su libro Orígenes del Nuevo Santander, donde dice, el gobierno no le dio dinero. Los inversionistas de Nuevo León, los ganaderos, los rancheros, los hacendados, le van a dar para que vaya y conquiste. Y reúne José de Escandón en un solo día 4 expediciones: Texas, Monterrey, Ciudad Valles y San Luis Potosí. Y se reúnen para fundar 24 villas y una ciudad. De esas 24 villas y una ciudad, la única ciudad es San Juan Bautista y Horcasitas, fundada el 11 de mayo de 1749, la única ciudad de la colonia del Nuevo Santander. Las otras 24, de esas 24, 12 van a ser homónimas de España. Va a rociar, irrigar los nombres de España en la costa del seno mexicano, empezando por lo que es Reynosa, Laredo, Güemes, Burgos, Altamira, Bustamante, San Carlos, San Fernando, etcétera. Una gran nombres españoles ya establecidos. Escandón entra a Tula el día 14 de diciembre de 1748. Antes de fundar Yera, la villa de Yera, va a pasar por Tula. Ya Tula ya había sido reconocida, como lo ha comentado Luis, 1744, le va a dar la categoría de villa. Y en este caso lo que tenemos es que Tula va a ser el centro distribuidor, el primer camino abierto de San Luis a Tula. Por ahí van a correr todas las carretas coloniales de Tula, van a llegar a Aguayo, y de Aguayo va a llegar a San Carlos, que es un centro minero muy importante, y luego Reynosa. De Reynosa va a subir a la villa del Béjar, San Antonio del Béjar, hoy San Antonio, Texas. Entonces, Tula va a ser distribuidor de todas esas carretas, los caminos, y todavía hoy podemos ir a recorrer, si ustedes gustan algún día, recorrer el antiguo Camino Real de Tula, que viene precisamente de Tula a San Luis, donde las carretas que corrían de Matehuala, Cedral, Real de 14, San Luis Potosí, Río Verde, Ciudad del Maíz, de donde está la familia Barragán, de donde fue un presidente de la República, descendiente de Moctezuma, y el Río Verde, y el convento de Sichú. De convento de Sichú está en Guanajuato, es la orilla de la Huasteca, va a penetrar por ahí. Pasaría el siglo XVI, pasaría el siglo XVII, pasaría el siglo XVIII, y empezarían entonces a Tula a ser la principal ciudad colonial en demografía y en construcciones. Entonces, tenemos la historia de que Tula va a ir ascendiendo en categoría y en poder económico. De ahí lo que ha comentado Luis, muy importante, Mateo Acuña,
Reyes Pérez. Entre comillas, lo cito, tal como lo conocen, el indio Huacal. ¿Sí? Gómez de Lara intervienen con la independencia y dejan un testimonio, edificios del siglo XIX. Uno de los primeros periódicos de Tamaulipas se van a hacer en Tula, el Tulteco. También es un pueblo mágico. Encontramos los documentos del pueblo mágico también, arquitectura, costumbres, pero más que nada también pueblo mágico las tradiciones. Y en tradiciones tenemos cosas muy importantes y las vamos a citar a los compañeros que nos están viendo por este medio. El Día de la Cruz, que es el día 2 de mayo, el Día del Señor del Amparo, la Semana Santa, el Día de San Antonio de la Padua. Tula es la ciudad que tiene más festividades autóctonas. En las fiestas de la fundación de Tula, los bailes regionales, los bailes ancestrales, la belleza de sus mujeres, sus flores, su fauna, ¿sí? Todo esto reúne la fiesta de San Isidro Labrador, de Nuestra Señora del Carmen del 16 de julio, la Semana Santa en el Cotadero, y así las famosas pastorelas de diciembre, y las fiestas laborales, las fiestas de los patronos, las danzas autóctonas. Los invitamos a que conozcan Tula. Tula es un semillero y un bagaje de culturas. Otro punto importante es la arquitectura. Existe arquitectura morisca. ¿Sabían ustedes? Arquitectura árabe en Tula. El casino tulteco está hecho de una arquitectura árabe, morisca. Sí, sefardita es el nombre correcto. Sefardita por los judíos que pasan, que ellos mismos cambian sus apellidos. Se cambian los apellidos a Cantú, Garza, Treviño, Calderón, Linares. Todos los dueños o las principales familias de Monterrey son judíos que pasan por ahí y dejan una herencia muy importante. Otro de los puntos importantes que quiero comentar es el diseño de la cuera tamaulipeca. Hace unos minutos decían ustedes, bueno, el origen de la cuera tamaulipeca. Con todo respeto, voy a aportar lo que yo investigué dentro de la iconografía de la cuera tamaulipeca. En 1623 se usaba un saco de gamuza en Cádiz, España. Cádiz, España. ¿Sí? Los gaditanos. Los santanderinos que llegaron a México trajeron la gamuza. La gamuza era ya usada a mediados del siglo XVI. Ustedes usan la gamuza para protegerse del sol, de los rayos incandescentes. Usaban chaparreras de cuero hasta las rodillas con las botas. Había pantalón de gamuza también. Era liso, no traía nada. Pero después le empezaron a añadir detalles especiales. Esos detalles los van a encontrar en la cuera de los chinacos. El ejército de los chinacos usaban una cuera 1863. Y esa cuera ya traía filigrana. Es decir, las orlas con que están dibujadas la cuera, ¿sí? Esa filigrana son la vegetación misma. Que aparte del tiempo se fue agregando la filigrana. Los detalles de la naturaleza, las hojas de los árboles, ¿sí? Cada uno tiene una identidad, una iconografía. Entonces, somos de los pocos estados hoy en día que tenemos una representación ancestral, que es la filigrana, que va haciendo las orlas, y esas orlas son hechas a mano, sobre la cuera. Entonces, tenemos una gran trascendencia a través de la historia. Para ser pueblo mágico también, que es importante, tenemos que citar la ciudad de Mier. Otro punto importante. ¿Qué nos ofrece Mier? Nos ofrece una de las iglesias más antiguas del noreste de México, 1753, hecha de ladrillo rojo. Ladrillo rojo hecho ahí mismo en el horno. ¿Sí? Entonces se fue construyendo por los naturales que del paso del Cantabro, que era el único paso en el mapa de Escandón, que tenemos de 1753, ¿sí? Tenemos un mapa muy interesante que ya aparece Mier desde aquel tiempo. Entonces, esa importancia tiene en el sentido abstracto.
¿Qué nos ofrece Miera a partir de lo que ya nos hemos comentado? ¿Sí? Un turismo extranjero. ¿Sí? Pues, Mier se hizo, se constituyó como pueblo mágico el 5 de diciembre del 2007. Y como pueblo mágico se le destinó un recurso federal para el turista norteamericano, el que va a pesca a la presa Falcón. Se han constituido, se han recuperado más de 100 inmuebles del siglo XVIII-XIX. Se han hecho sus calles, se ha canalizado varias calles importantes del río, ¿sí? Se ha abierto el Museo de la Casa de los Frijoles, que Octavio Herrera Pérez inauguró este año. Es una casa, precisamente, un museo donde los tejanos se rinden, entregan sus armas, sus banderas, de las pocas ocasiones, independientemente la de Tampico, que en Mier se entregan armas extranjeras. Acuérdense que eran mercenarios, eran gente contratada. Entonces, en la ciudad de Mier encontramos calidad estética y arquitectónica, gastronomía, el asado, ¿sí? La carne, que es muy, ya lo comentó Luis, ¿sí? Pero el pueblo mágico, ¿cuál es la proyección hacia el futuro de estos dos lugares importantes? En Mier no tenemos prehispánico, pero tenemos restos paleontológicos de mamuts. Ahí se encontraron las primeras puntas de flecha de obsidiana, de sílex, ¿sí? Cuando llegaron del estrecho de Bering, llegaron ahí, a la presa Falcón, donde está el primer vestigio del maíz, del teosintre, del año 6000 a.C. El teosintre es de la gruta, de la presa Falcón. Otro de los puntos importantes de Mier es comentarle que, como paso importante, las villas del norte, desde Laredo a Matamoros, hoy el gobierno federal y el gobierno estatal pretende hacer un corredor cultural que vaya desde Laredo, más allá viene de Piedras Negras, Laredo, y va a bajar a Matamoros. Ustedes saben que en Matamoros tenemos historia, la casamata de Matamoros, tenemos todo lo que es la historia del siglo XIX. Entonces, el corredor Mier, Camargo, antigua Villa Guerrero, la antigua Villa Guerrero, que la inundación de la presa, Vicente Guerrero inundó por completo, y hoy emerge también la ciudad, la iglesia de Antiguo Guerrero, sale del agua, de la laguna, ¿sí? Entonces, todo este proyecto arquitectónico tiene mucha importancia porque nos permite vislumbrar este pasado. ¿Qué es lo que ganamos con pueblos mágicos? Con pueblos mágicos ganamos turismo, empleos. ¿Sí? Capital de trabajo, industria, alimentos, restaurantes, presupuesto. ¿Sí? Y sobre todo que le damos a la gente ahí mismo en la ciudad que se capacite en turismo, gastronomía, los chefs, servidores públicos, servicios públicos, perdón, ¿sí? Restaurantes. Entonces, nos permite canalizar todo este potencial que tiene Tamaulipas. Ojalá a la gente que nos vea, ¿sí? Ya pasando tiempos difíciles que hemos atravesado de inseguridad, podamos visitar estos pueblos. Tula, Mier, nos espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Como pueden darse cuenta, es tan grandiosa la historia de nuestra entidad que duraríamos horas y horas. El problema es el tiempo que tenemos reducido. Sin embargo, ya salió algo aquí muy positivo, que es la propuesta de Jico, que nos va a hacer llegar, para hacerle llegar al gran maestro, y en la gran tenida la vamos a manifestar con la firma de ellos y la firma nuestra. Preguntas sobre pueblos mágicos. Hay dos corrientes, les voy a provocar. Hay dos corrientes. Una que dice que hacer pueblo mágico es negativo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que porque se subestima, se hace a un lado, se le estigma. La gente que siempre está en contra de todo y a favor de nada. Y otra que dice, no, pueblo mágico nos puede traer turismo, nos puede traer divisas, incluso en el caso de Mier, nos puede traer mayor presupuesto federal. Entonces, esta pregunta se la voy a lanzar a Pepe Toño, pero para que la conteste al final, antes de irnos. Pero antes las preguntas de ustedes. Sí. Sale.
preguntas. No sé si tengamos el nombre del que fabrica las cueras en Tula. La cuera no solamente se la vimos a Carrera Torres, se la vimos también al Viporro. Sí, aunque claro. Y a Chelelo. Sí. Que aunque decía el Viporro que era de Perro Bravo de Nuevo León, aquí su Pedro Infante también te trajo la cuera. Sí. También la trajo en los tres huastecos. Mira, sí. En la primera película mexicana, Vámonos con Pancho Villa. También va ahí. 1935. ¿De qué fecha hablamos? Sí. Y todavía Tamaulipas no la adoptaba como su símbolo. Esas son las tres películas maravillosas, ¿eh? Una de ellas, Vámonos con Pancho Villa, es una de ellas, ¿eh? Que refleja nuestra. Que también la película de Jorge Negrete del 48 parece cantando en Quilis, parece un poco. Sí, también parece. Sí, hay un video de Jorge, ahí está Alberto Carrera Torres. Ahí está. Aquí está. Y el que la hace actualmente, don Antonio Reina Hernández y su esposa, continúan con la orgullosa tradición familiar, iniciada por don Rosalío Reina, creador de la cuera tulteca a principios del siglo XX. Eso, entonces el señor viene siendo hijo. Él está casado con la hija. Con la hija. Sí, pero entonces Rosalío Reina, ¿sí? Es el que le inició, ¿verdad? Sastre. Ajá. Entonces, sí, él era capitán de Alberto Carrera. Bueno, la foto que dice Luisito es una foto tomada en San Luis Potosí, él montado a caballo con su cuera. ¿Sí? Y es una foto blanco y negro que circula en las redes sociales. Muy interesante. Que la muestre a la... ¿Puedes mostrarlo? Sí, cómo no. Aquí está la foto de Alberto Carrera Torres con su cuera. Y a un lado, los que hoy continúan haciendo la cuera en Tula, Tamaulipas. Que precisamente esa cuera está en el Teatro Amalia González de Caballero de Castillo Rodríguez. Ahí hay un lugar donde exponen esas cueras y a la medida, ¿verdad? A la medida. ¿Sí? Entonces, esa historia es muy interesante. Bueno. ¿Sí, entonces, otra? En las dos vertientes, para mí como personal, ¿sí? Debemos de englobar no nada más a Tula y a Camargo, deberíamos de buscar más pueblos mágicos. Dentro del estado y fuera del estado. ¿Qué es lo que sucede? Hablamos de un pueblo mágico, hablamos de una tradición, de una cultura que se ha ido perdiendo a través del tiempo y que no le hemos ido fijando a las nuevas generaciones. Por eso tanto desorden, porque realmente no tenemos la cultura de a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, irles inculcando el pasado. A lo mejor no con las fechas y con lo tedioso que es la historia, no, pero irles inculcando que tenemos un pasado y un pasado prominente para que no cometan los mismos errores. Y de ahí tener una plataforma de lanzamiento hacia ciertas industrias locales. Quiero ir a esto. En Tula se fabrica nieve de biznaga, de tuna y de chilacayote. Y de pitaya. De tuna. De pitaya también se practica y se hace. Pero estas tres que les menciono, yo las he visto en otros estados que llevan ya la nieve o el concentrado para revolverlo nada más con las cremas. Así y hacer es. La nieve ya en otros estados de este producto. He visto también aquellas cajitas que hacían en Chiapas, que ahora ya no las hacen, de plátano, de fresas, la industria se cambió por razones de seguridad y de economía a Guanajuato. En Guanajuato le sale muy caro traer el plátano de Chiapas, de Tabasco, entonces ya nomás vemos en las tiendas de autoservicio la fresa, es lo más común. Ellos están metiendo esto, lo que es la tuna, la chilacayota, la biznaga, la pitaya, la pitahaya, que ahora es una novedad, pero es la tuna de los jacumes, que ahora nos la traen de China como fruto del dragón, y que es afrodisíaco y que hace y que deshace. Y algunos de ellos me interesa. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos muy buena talabartería en Tula,
Sí. Tenemos los dulces de estos mismos productos. Y no se necesita, hermanos, más que dos mesas de la mitad de esta, un congelador. Claro, las mesas son de acero inoxidable. Un registro ante salubridad que cualquiera lo puede tramitar, se hacen los estudios, los análisis. Y la misma Zagarpa nos proporciona los estudios de impacto ambiental gratuitos para el aprovechamiento de todo esto que les mencioné. Porque tiene su impacto ambiental, pero la Zagarpa te lo proporciona de forma gratuita. Y ciertas normas que hay que cumplir que serían demasiado fáciles. Yo por eso les digo, ir a otros municipios e implementar este sistema. Sí. Es mi participación. Es indudable que esto pues tiene su fondo negro. Me refiero a que no se dé a conocer la historia y tradiciones de nuestro México. Se llama globalización, así simple y sencillamente. Y a veces nosotros somos partícipes de eso. Esos famosos cambios de calendario escolar, de que porque se va a ir a vacacionar, que porque el 20 cayó en tal fecha, que porque el 16. Y ahí estamos todos bien creídos de eso. Sin embargo, pues no decimos nada, nos quedamos callados. Poco a poco se va perdiendo esas costumbres. Y un pueblo que pierde costumbres, pierde su origen. Pierde su origen. Por eso es importante lo que ustedes están nos están traduciendo a través de ese documento, que lo requiero a la voz de ya para hacerlo llegar aquí. Y yo todavía voy más allá. En un futuro, a lo mejor yo ya no vivo, pero aquí está, hay gente que va a vivir, hacer una muestra gastronómica de sus productos. Y no nada más en la analogía, porque yo siempre he sido partidario de que salgamos de aquí, que no nos encerremos aquí. No importa que me escuchen, porque no se molesta, ¿no? Hay que ir por todos lados, así como hemos ido a Jicoteca, hemos ido a Miguel Alemán. Y vamos a regresar. Y bueno, sí, vamos a regresar, ¿cómo no? Hacer una, y luego también poder hacer un encuentro histórico o de historia con los elementos que aquí tenemos, que están en la Gran Logia, que a veces ni los conocemos. Yo, por ejemplo, muchos detalles he aprendido de estos dos personajes que tengo aquí a mi lado derecho. Y he aprendido mucho de los hermanos de allá de Jicoteca, que muchas cosas yo desconocía. Y vaya que es, yo presumo de que sé leer, y que leo, ¿eh? Me imagino no solo leer, cómo estaremos los demás que no leemos. Sí. Pero pues esto es producto. Hay que mantener al pueblo en la ignorancia, conviene. Hombre, para que no... Para poder escucharlo. Ah, sí. Muy bien. Si ¿preguntas? Sí. Cuando preguntara sobre los enfoques de pueblos mágicos a todos los municipios, hay mucho que se puede ganar con esto. Hay mucho. Todos los municipios, todos tienen o tenemos historia. Y muchas veces la entrelazamos y no nos damos cuenta. Ahorita hablábamos de que Tamaulipas ha participado en la independencia. Sí, es cierto, Tamaulipas participó en casi todas las etapas de la historia de México, en la época prehispánica, en la independencia. Cuando hablábamos de Mateo Acuña, de Reyes Pérez, del Indio Huacal, hablábamos que también en Villa de Aguayo, que también hubo una lucha acá por González, que hubo gente que pasó por Jicoténcal, y se lo decía cuando fueron a Jicoténcal, por ahí pasó también Javier Mina, y reclutó gente también ahí en Jicoténcal. Cuando la época de la intervención francesa, vemos que alguien de Jicoténcal fue sepultado en Jicoténcal, pero queda muerto con Pedro José Méndez allá en Tantuyuquita. Porque muere él, y con él mueren Gabriel Arcos Arriola, que fue sepultado en Tantuyuquita, y el capitán Antonio Rodríguez, que fue sepultado en Victoria. Entonces, por algo lo sepultaban en esos lugares, allá de ahí. Nos encontramos con que un hecho histórico que está en un lugar repercute en muchos otros, y eso hay que darlo a conocer. Como también hay que dar a conocer la gastronomía, hay que dar a conocer las artesanías. Hay lugares en los que se hace dulce, se hace, acaba de decirlo mi hermano Gildardo, tantas cosas que se hacen, que se dan a conocer y que
eso da también empleo a la gente, da ingresos a las familias, ayuda al progreso. Sí. Creo yo que esto es positivo, que no nada más hay sombra, no nada más hay algo que nos afecte negativo, sino también positivo. ¿Me permites intervenir? Sí, ¿cómo no? Voy a pasar unas imágenes para que vea cuáles son las ganancias de un pueblo mágico. Sí. El pueblo mágico, ahorita, por ejemplo, Mier, ¿sí? Ya tienes plazas, banquetas, remodelaciones. A la iglesia de Mier se le restauró su piedra caliza, la que están viendo, ¿sí? Se le dio un mantenimiento general y original sin usar pinturas, es decir, se rescató la piedra, sus arcos de medio punto, ladrillos, lo que es el frontispicio, la parte de enfrente, ¿sí? El angelito se recaudó aquí lo pueden ver, sus campanas se pulieron, se dieron brillo, ¿sí? Cada uno, es una iglesia original de 1753. Esa es la tendencia del centro que se va haciendo, y el pueblo mágico le mandan traer restauradores del INAH para que se haga una restauración. Tula, ¿qué se hizo en la iglesia de Tula? Además de la que se le cambió la parte dañada por el salitre, la erosión, se cambió el estuco, ¿sí? A la piedra original que están viendo aquí en la torre, que es del siglo XVII, se le dio un mantenimiento especial, se le dio una contención a cada una de las esquinas, ¿sí? El campanario se le dio también a la cúpula principal. Estos son los recursos. Estamos viendo aquí Mier, también piedra laja, ¿sí? Con se le ocultó los cables de la luz y el teléfono por abajo, ¿sí? La iluminación también es por abajo. Entonces se está haciendo el empedrado de la calle. Aquí pueden ver ustedes la calle de empedrado, sus luces, sus escalones originales. Y así podemos ver, este detalle es excelente. Uno de los pocos edificios del siglo XIX, de dos pisos, pero se recuperaron el aspecto tejano. Esta arquitectura que ven aquí son unos postes que salen, que es lo que soporta el segundo piso. En el segundo piso no hay losa, es un piso madera. De madera, y estas son unas vigas de madera, estilo del oeste, o estilo Arizona, también le llaman así, ¿sí? Es limpio, puro, no hay nada, no hay balcones, las puertas no dan a nada, solamente son decorativas, ni hay herrería. Es una arquitectura del desierto, le llamamos, ¿sí? Ahora vamos adelante, las calles. Se quitó todo el cabrerío feo de Telmex, de comisión, ¿sí? Las cometidas están por dentro. Entonces se le da una limpieza. Ah, este es impresionante. Esto es Tula. Se reconstruyó el puente del siglo XVI, el puente de San Antonio de Padua, y se le hizo un corredor peatonal por en medio del puente. Entonces la gente va y camina y va caminando por los frijoles. Esta es una calle de Mier. Aquí está la casa de los frijoles. Y aquí está el monumento que se mandó a hacer en los tiempos de Guadalupe Mainero, 1903, cuando se defendió a la soberanía. Los kioscos, este kiosco porfiriano, estamos hablando un kiosco de Mier también, piedra sillar traída de alguna cantera, ¿sí? Entonces, esto es lo que, con esto puedo responder a lo que sea bueno o sea malo, es positivo. Porque las obras se están haciendo. La pintura de Tula, por ejemplo, una fábrica de pinturas que no evito dar el nombre, ¿sí? Se dio el 50% para pintar todas las fachadas. El dueño de la casa pone el 50% y el gobierno pone el otro 50%. Se llama Fideicomiso Centro Histórico de Tula. Entonces, todo lo que es herrería, se lija, lo que está oxidado, se pinta. Entonces, tenemos, esto es Tula desde lejos. Las cruces, las fuentes, las alfardas, los medios tuntas. Y obviamente les presento al señor que hace la cuera, que ya hoy es mundialmente conocido, ¿sí? Entonces ese es el logotipo de Pueblo Mágico, lo que estamos haciendo. Ah, y esto también, la mercadotecnia, el souvenir, ¿verdad? También que deja ganancia. Ahí está la pluma, mire, el mamut,
el mamut de Jicotencan, el Valle de los Mamuts. Bueno, también es importante, esto da trabajo, el cafecito, el pan, el restaurante, la gente conviviendo, huapangos, música norteña. Ahorita estás, hoy se presenta Cornelio Reina. Ajá, en Reynosa, sí, en homenaje a Cornelio Reina. Hoy en Tampico se presenta un homenaje a Claudio Rosas a las 7 en el metro, gratis. Entonces se llama Festival Arriba Tamaulipas. Entonces con esto se hace un incremento de lo que estamos haciendo. Muy bien, felicitamos a los dos ponentes. También, perdón, sí, en lo que mencionó no ahorita, Cornelio Reina también es de los que tiene categoría de haber portado muchas veces, sí, en presentaciones la Fuera de Tamaulipas. Sí. Señor, yo conocí a Cornelio Reina, era ahí del barrio. De Reynosa. Sí, de la calle Oaxaca. Sí, de calle del Taco. Y era muy amante a empinar el codo. Fue a cantar a Jicotenca, a lo que es ahora el Auditorio Municipal. Sí. Fue junto con Pedro Infante Jr. Sí, sí, fue, sí, con Alicia Encinas. Fue con el que cantaba mi linda esposa, Baldo Correa. Sí. Fueron en aquellas caravanas. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Porque el tiempo se nos va. Si no hay más detalle, a nombre del gran maestro de la Gran Logia de Tamaulipas, Félix Elizalde, ¿y qué más? Villa. Villa, nuestro eterno agradecimiento, primero a los ilustres visitantes que tenemos, y en igual jerarquía a los dos ponentes que lo hicieron magníficamente bien. Lástima que no tengamos más tiempo para deleitarnos aquí, tener un intermedio y platicar, sí. Hay mucho que platicar. A los técnicos, ingeniero, a mis dos hermanos de evolución, de lo que se perdió Jacobo, porque la pasada vez si estuvimos allá en Jico, la que nos sorprendió fue la esposa de Jacobo, con tantos datos. Sí, lástima que Jacobo es un tanto especial, no estuvo con nosotros, ¿eh? Pero trabajamos en logia, ¿se acuerdan? Esperemos hacerles llegar, y si no, pues aquí está la liga para que ustedes vean, y que no quede esto nada más así. No, hay que darle seguimiento. Vamos a hacerlo seguimiento, y les anticipo que pues vamos poco a poco progresando, y vamos a ir a Jicotencan tan pronto nos inviten a platicar con ustedes, porque dejamos por ahí algunos pendientes. Ahí en Jicotencal podemos dar una conferencia sobre la historia de los mamuts. Sí, hay mucho que ver. Bien, ¿alguna otra cosa, mis queridos hermanos? Si no, vamos a darle un fuerte aplauso a los dos ponentes. Gracias, Luis. Gracias, Antonio. Y a nuestros visitantes. Gracias. Con esto nos vamos a tomar una foto todos parados ahí. Para ahí que. Ahí va. Vamos a ponernos. ¿Cabemos todos? ¿Sí? Sí. Panchito, vente acá. Vente, Panchito, vente. La que sacas allá en el. No, vente, no vino el periódico. Hoy no vino el periódico, se nos quedó atrás la razón.